You're looking at Islote right there, guys. It's the world's most densely populated island. We're gonna go ahead and take a look. Brace yourself, lads. We're about to make landfall on one of the smallest islands in the world. You guys can check the Guinness Book of Records, and this is the world's most densely populated island. It's called Islote. We have landed here. Let's go check it out. Let's see who we meet. How's life here? The locals. Alejandra, ¿qué estás buscando? Conseguí un amigo. Ah, mira, un periquito. Buenas, buenas, buenas. ¿Y estos loritos? ¿Se quedan aquí todo el día? Todo el día. ¿Todo el día? ¿Y muerden? Bueno, ahí están. Ah, y vamos a... Patica, patica, patica. Así es. Este. Epa, así, así, así. Sin miedo. Sin miedo, que no lo mueve. Se agarra, sí. Se agarra, sí. Ah, no quiere. La patica, la patica. Ah, es que a ti te tiene full confianza. Claro. Eso. ¿Y él es de acá o lo trajeron de...? De afuera. De afuera. De afuera, sí, porque esta isla es construida por hombre, ¿no? Sí. A mano. Vale, vale. All right, guys. We're off to a good start. Yo compro un terreno a mí en mi casa. ¿Quieres el plurito? Yo vendo un pedazo de mi terreno allá. Para que haga un baño, para que vaya a orinar. ¿Probably want a cracker? Ay, mira, y hay pedritos también. ¿Lo puede agarrar? ¿Qué más? ¿Y no habla? ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo? Mi pana, ¿tú eres barbero acá? Sí. Ah, bueno, ahora para cortarme el pelo ahí, vamos para esa. Yeah, he's walking around with haircut machine, so I'm gonna... Apparently, I might get a haircut here. Bueno, bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? La buena, yo. Bien. Mi hermano, ¿qué bebida venden aquí? Le vendemos piña colada, limonada sabor a coco, caipiriña, Cuba Libre, Alexander, mojito cubano, cereza colada, caipiroca, lo que quiera, pues. Lo básico. ¿Y cuál es el de acá? Me dijeron que hay un trago aquí... Típico de aquí, el coco loco, es tradicional de la isla. Viene con crema de leche, crema de coco, leche condensada, agua de coco, ron, trago doble y hielo. Pero normalmente es una bebida típica de aquí de la isla que nosotros tenemos. La utilizamos solamente en las islas como San Andrés, Providencia, Johnny Key, Hawái, Dubái. Solamente las islas tropicales, Santa Marta, Tayrona, Barranquilla. Ok, perfecto, hermano. Pero es muy delicioso, no sé. Bueno, repetir. Yo quiero probar uno, mi rey. Suena espectacular eso. Suena espectacular, la atención, la actitud, como que ahí filmamos arco. ¿Cómo es? Redes sociales, muchas redes sociales para coger mucha fama. Y créeme, publicidad. Sí, es todo para YouTube. Exactamente, YouTube. Me consiguen en Instagram lo que están haciendo. Y en Facebook. Como John Mairo Cortés, el artículo de los Corteles. John, permiso por favor para que me... Ah, mira, el pana tiene... Ah, es que tienes allá. Yo tengo las redes sociales enseguida. Aquí está. So if you guys want to follow him, guys, here is his... Es el artículo. Tienes que aprovechar. Socials. Claro, está así. Está bien. Bueno, a probar el coco loco. En la isla más populada del mundo. Del mundo, así es. Coco loco. A ver, hermano, ¿y tú eres de acá? Yo soy de Santa Cruz del Islote, la isla más popular del mundo entero. O sea, que es esta donde estamos pisando últimamente. ¿Y naciste aquí o cómo hace la gente aquí? ¿Nacen aquí o dónde dan a luz las mujeres? Normalmente, por tradicionales, hacia atrás, tiempos, los partos eran muy difíciles. Eran muy arriesgosos porque la tecnología no estaba avanzada como está ahora. Obviamente, donde la persona que alumbraba, por decir, 5 hijos, podía perder 1 o 2 por el riesgo, la parte donde está. Ahora normalmente con la tecnología avanzada tenemos un centro de salud. Cualquier chica que salga embarazada aquí va a control. ¿Tiene una luz aquí? Sí, de pronto la enfermera que está aquí lo permite normalmente, que lleva un parto
sin ningún inconveniente lo puede hacer. Si tenemos cualquier inconveniente, manejamos una lancha que puede salir por Tolú o por Cartagena. Más que todo salimos por Tolú. Y de Tolú llega un control donde una señora que se llama, una doctora que se llama Ceci. De ahí le dan un permiso hacia Cinceleo, cualquier cosa que es más avanzado, y así sucesivamente. Pero, ¿más o menos cuánta gente está viviendo aquí en la isla hoy en día? Normalmente estamos contando como con 816 personas. 816. Personas. Y todos más o menos se conocen, son familias. O sea, todos nos conocemos, o sea, somos 220 familias con diferentes apellidos. Ok. Pero todos nos consideramos como una sola familia. Claro. Lo que tiene el uno, lo tiene el otro. Vale, son muy unidos entonces. Sí, unidos, sí. Aunque no llevemos los apellidos por tradiciones atrás, al centro de nosotros, que son los abuelos, prácticamente somos una sola familia. ¿Y cómo manejan la sobrepoblación? Exactamente. Eso va en la pareja. ¿Hay un límite o pueden tener todos los hijos que quieran? Los que quieran. Eso va en la pareja. La pareja. Como hay pareja que dice, no, quiero tener un solo hijo, dos hijos, y ahí, como hay otros que quieren tener cuatro, cinco, y uno que quiere tener dos. Curious as how they get energy over here. La electricidad aquí viene de pura planta eléctrica así, ¿o cómo hacen? Normalmente aquí manejamos panel solar, no todos los días, dependiendo. Espera un momentito. No se escucha nada. Normalmente trabajamos con panel solar y luz eléctrica, pero los paneles solar no son todos los días, dependiendo del tiempo. En el invierno es mucho más complicado porque está muy nublado, así que los paneles no cargan. Pero cuando está el sol caliente, los prenden normalmente de 11 y media a 12 del día a 4 y media, 5 de la tarde. De ahí se apagan y nos viene la luz eléctrica de 6 y media a 5, 6 de la mañana. Exactamente. Ya cualquier persona, cualquier familia aquí, por ejemplo, si desea tener una plantita independiente para cualquier cosa, para un negocio propio independiente, como una venta de jugo, una venta de cócteles de coco loco, piña colada. Como el tuyo acá, pues. Exactamente. Ya eso corre por cuenta de nosotros independientemente. Compramos la gasolina o pues el día CPM y con eso trabajamos. Vale, vale. Okay. All right. Alejandro definitely got the better end of the deal here. Cargadito. Elegante. Está bueno, está bueno. Exacto, está muy bueno. Right. La diferencia de que los locos acá que San Andrés tienen la oportunidad de probarle ya 6-7 tragos, mucha gente que no le gusta. Acá yo lo inventé. It's very, very creamy. Como una marteada. Obviamente, it tastes like coconut. Solamente, sino que la persona que ya aquí la pareja lo delite y lo disfrute con la crema, el dulce. Sí, es un gusto. No todo puede ser trago, sino está bueno, está buenísimo. Buen provecho. Si okay. Desean asentarse, no sé si quieran asentarse, gracias, compartir gracias con los muchachos de la comunidad. Sí, vamos a sentarnos aquí, vamos a hacer amistad ahora. ¿Cuánto cuesta cada uno, hermano? 25 mil pesos, está demasiado barato. Demasiado, viene con el coco y todo. I like it, guys, demasiado barato. That's like about $5 or $6 USD. We have all this. We have all that. Ajá. ¿Tú me lo puedes abrir? Por favorcito. Muchas gracias. Esos cocos los traen de la isla por allá. Intipán. ¿Ah? Intipán. De la otra isla. ¿Ya está listo? Sí, ya. Ya vamos. Probar poquito aquí y vamos para el corte de pelo. Sabía. ¿Ellos comen coco? Allá. ¿Sí? ¿Ya pusieron la luz ya? No, se deja caldo. Where's the other little guy at? La pequeña. Ahí está. Ahí está la pequeña. There you go. All right. Let's get a haircut over here, guys. A haircut on the world's most densely populated island. How do you want a cracker?
toquecito. Ahí vamos. Vaciladito, ¿no? Sí, un degradado ahí, yeah. Un mid-fade y ya. Yeah. Alright, just like that, we start. I like it. ¿Y tú naciste acá, hermano? Yo no, pero si ya tengo tiempo, si te estaré acá. ¿Sí? ¿Y aprendiste a cortar pelo acá o...? No, en la costa. ¿En la costa? Sí, señor. ¿Y trajiste tus talentos para acá? Sí, señor, claro. Y pues acá como tengo familia, pues ya aquí estoy trabajando a todos los de acá de la isla. ¿Y, ¿y vives acá? Y vivo acá mismo. ¿Sí? Vivo acá, cortas pelo acá. Mejor dicho, soy el barbero de acá del islote. El barbero de la isla. Para 816 personas, ¿cuántos de esos son hombres? La verdad pues, de esas, como, sí, la mitad. ¿La mitad? Ah, bueno, ahí tienes trabajo fijo siempre. Siempre. ¿Y cuánto cuestan los cortes de cabello acá? Acá a 10 mil pesos. 10 mil pesos, guys, that's like $2.50 USD for the island haircut. Let's try out the coconut meat. I like it. So does the parrot. Oye, ¿y ese loro no se emborracha ahí con esos cocos? Porque algo de alcohol le tiene que quedar coco, ¿no? Sí, por eso se vuelve tan loco por el coco. Guys, that's an alcoholic parrot right now. Ya viene por mí la perra. Aquí tenemos el espejo para ver. Oh, look at that. Whoa, that is... That is really, really, really good. I'm liking it. A ver, para mi pana, muy bueno el corte, muchísimas gracias. Y aquí tienes que quedar con lo vuelto para ti, man. Listo, muchas gracias, el corte quedó brutal, man. Vale, man. I like it. ¿Qué piensas? Yo soy guapo. Guapo. Alright. I'm guapo today. Those are all local words from here in the island, guys. Words that only they use, or around the coast of Colombia, La Costa. Algunos son como medio venezolanos, ponte pila. Tú quedaste como un bollazo. Ve a ver esa vaina. All that. All right, so some of these I've heard in Venezuela as well, in other parts of Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Juvenal Julio Berrío, pero me río. Dios mío. Imagine me saying, I can't pronounce the double R. Berrío, Berrío, Río. I can't pronounce the double R. Bueno, estamos en Santa Cruz. Yo soy Juvenal Berrío. El nombre original Berrío. De esta isla es... Hermanita, juega fútbol. Islote de San Bernardo. La institución etnoeducativa Santa Cruz, míralo ya, el colegio. Esta es la escuela. En estudian entre niños y niñas 225. Primaria y secundaria, 12 docentes, 5 salones, 2 jornadas. Los primeros que llegaron acá, a estas islas, fueron indios Zenú. De aquí pasaron a Cispatato, Lubiejo, Montería, ahí se expandieron.
Ellos dejaron evidencia en una de las 6 islas que han desaparecido acá y van a seguir desapareciendo. Señores, ellos dejaron evidencia de osamentada de tronco y extremidad y herramientas con que ellos laboraban y mucho más. De Barú vinieron afrodescendientes Fermín Cortés y Gabino Julio Julio, que fueron los que fundaron esto en el año de 1700. Y en el año de 1957, 29 de junio, entonces incendió. Yo viví ese incendio. Tenía 11 añitos. Todos los techos eran de palma y coco o cocotero, 36 viviendas. Las paredes eran bareque revestida con papel. Ese papel se pegaba al bareque con una goma que se hace con yuca. ¿Sí saben cómo se llama? Sí, yo sé. ¿Cómo se llama? El bareque, ¿qué me estás diciendo? El almidón. Que se hace con yuca, la pega, almidón o engrudo. Bueno, la señora estaba velando una imagen y salió a hacer una diligencia y la veladora se cayó y se pegó a la pared. Y comenzó el juego. Y un viento que lo mandaba el diablo, oiga, propagó ese incendio, que se incendiaron 35. De las 36 quedó una. Pero no hubo víctima humana, gracias a mi Diosito lindo. Pero sí animalitos como perro, gato, aves, marranos, murieron. Y es la isla densamente más poblada del mundo por metros cuadrados. Porque el área de esto es una hectárea, .57. Y vivimos promedio de 816 personas. Energía, paneles solares en el día. Si el día está lluvioso, mamola. No vemos televisión en el día. Wow. Y en la tarde arrancan una planta a las 6:30 de la tarde y la apagan a las 5:30. 4 o 5:30 de la mañana. De la parte atrás del colegio tenemos un puesto de salud sin médico permanente. Una enfermera para los primeros auxilios. Un caso grave para Tolú en una lancha. Y tenemos un depósito para el agua potable que nos trae la Armada. Ayer casualmente nos trajo la Armada agüita. Pero ya aquí ha llovido muchísimo. Sí. Así es que el tanque ahí, el depósito, tiene agua. ¿Ya? ¿Y cuántos años lleva esta isla, gente aquí habitando? 322. 322. Y de los primeros, esto fue construido por el hombre. Esta era una isla nata. Es que la gente a veces dice que cuando se bajan, que sienten que la isla se mueve. No, no. Lo que pasa es que era la isla más pequeña, pero no había mosquitos, ni ejen, ni mosquitos. Y en las demás todas hay. Por eso nuestros ancestros escogieron esta isla para vivir. Porque la pregunta es, ay, ¿por qué escogieron esta siendo la más pequeña para vivir? Si ahí está Tintipán, está Múcura. Sí, bueno, el solo hecho es porque aquí no había plaga, ni ejen, ni mosquitos. Y cuando se muere un hermano, un paisano acá, el dolor es de todo, que es casi a 85, 90 años. Ese es el promedio de vida de nosotros acá. Se le hace un hermoso recorrido. 85, 90 años. Ese es el promedio de vida. Se le hace un... ¿Cuál es el secreto, pues? No hay estrés. Un recorrido y luego se hace aquí, en la Santísima Cruz de Mayo. Se le reza el ataúd, se hace ahí. Se le reza y se lleva a Tintipán, que es donde tenemos el Campo Santo. Ese es el nombre original de la isla. Tintipán, no es Titipán. Tintipán. Ah, pero le hace falta otro balón. Quiero ver quién va a hacer un gol, vale, hagan un gol ahí. El próximo Mbappé. El Mbappé, Juan Guillermo Cuadrado. Cámbialo, oh, dale. ¿Quién va a marcar gol? Vale, vamos a ver un gol. Oh. Estoy aquí en el Lo ayudaste tú, le diste la asistencia. Claro. Yeah, there's more than one barber here. Y aquí siempre alimentan a estos pájaros. Sí, señor. Todos los días. Sí. Todos los días se les trae. Los pescaditos que quedan ahí, mira, cómo. All right, very nice people over here, guys. Some of the fish they have left over, they're feeding it to the birds. ¿Y por qué se los dan? Por cariño a los animales. Claro. Claro. Muy bien, muy bonito. Ya quedado. ¿Qué tal? Buena, buena, buena. Buena, buena. Because these are some of the fishermen coming back now. I came here at this time because I wanted, when everybody arrives at the island, a lot of the men, even the women, they leave to work. Some of the women, there's hostels around, like over there, on the other main island, there's a lot of tourism. So they'll go over there to work in the daytime, either cleaning or cooking or selling handmade things.
And the men, well, they usually go fishing. ¿Quién lo motiló? ¿Cómo? ¿Quién lo motiló? ¿Quién me motiló? El pana que está ahí al frente. Ah, Jonathan. Creo que sí, porque tú también cortas pelo. No. Bueno, amigo, entonces, usted es pescador aquí de la isla. Sí, señor. ¿Y cómo es la vida del pescador aquí? ¿Se despiertan a qué hora? ¿Cuándo es la, a qué hora es la pesca? No, a veces uno... A veces uno sale en la, salía en la madrugada a pescar con él. Salía en la madrugada cuando la oración hacía mala. Salía en la madrugada y cuando la oración era, cuando la oración era buena, salía uno a la oración y venía a la... 10, 11, 12, hasta la 1 de la mañana. Y ahora, buceando. Salgo a las 5, llego acá a las 10, 11 de la mañana. Ah, socortico el tiempo, pues sale como 5 horas y... Poquitico. ¿Y qué es lo que pesca? ¿Los pescados los vendes aquí en la isla o se los vendes a vos? Sí, aquí mismo. Aquí mismo vende todo lo que pesca, lo traes, sí, para acá, para la gente que acá. A veces viene, llegan las lanchas y me cogen en el camino y se las vendo a las lanchas por allá en el camino. Pero casi siempre es aquí mismo. ¿Y qué es lo que más pescas por aquí? Antocha, langosta. Ah, pero esa te metes todo a bucear y las agarras tú. Sí. O sea, tú te lanzas ahí, tienes tus lugares. Claro. Y es roca conocida. Vale, vale. Dale uno directo a uno a la... parte que conoce y ahí se tira. Y ves que hay. Y a veces ahí la encuentra ahí mismo sin concobia tanto. A veces tiene uno que luchar. Claro. Porque la pesca es un rato de suerte y más nada. Y langosta. Langosta. ¿Y qué más? Pescado. Pescado. So, la mayoría de la pesca aquí es buceando. Aquí en la isla. Yo soy buzo, no, no. Hay uno que pesca nylon, hay uno que pesca en redes. Yo soy buzo y pesco redes. Yo tengo tres clases de pesca, hago yo. ¿Y qué es lo más profundo que bucea? No, yo hundo 12 brazas. ¿Ah? 12 brazas, 20 pico de metros. No. 24 metros. 24 metros bajas en, sí, un solo... ¿Y sin nada? ¿Y haces algo tú para entrenar, para poder hacer eso, o costumbre? Se va a estar acostumbrado ya. Costumbre, te montas el oxígeno. ¿Y cuánto duras ahí abajo? No, depende de lo que haya cogido uno. Ya es mitad pez. Sí. Un sireno, ¿no? Sí. Un tritón, ¿no? Sí. Si ya cojo una langosta, la cojo y ya me vengo. Y la tienes que como un... lazo. Un lazo y la atrapas así. La agarro, sí, espera, agarro. ¿Y nunca te han mordido? Nada. Nada. Up there, guys, are some of the solar panels that are built here for... the locals, that's how they get their energy over here. If it's a rainy day, if it's too cloudy, they're not going to be able to watch TV. Okay, muchas gracias. La colombiana, pues. Let's go, let's do it, guys. It's 4,000 pesos for it, so it's basically a dollar. And as you can tell, like... the sun is beginning to almost set. And it gets really dark here in the island. This is the convenience store. Salud. It's very, very refreshing. Oh, that smells good. Look at this. Amiga, esto huele muy, muy rico aquí. ¿Qué tenemos acá? Tenemos chorizo de cerdo. ¿Chorizo de cerdo? Señor. Bueno, pero dame dos, por favor. Ok. ¿Y cuánto cuesta cada uno? 3,000. All right, 3,000, guys. We're looking at... almost a dollar. Con ketchup. Exactamente. Chorizo de cerdo. Chorizo de cerdo. De Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. I love the way it smells, guys. That's what drew me in over here. So let's give it a try. They put some ketchup on it. They cut it up in this swirl where it looks like DNA. Oh, I like what they stuffed in it. It's delicious, it's tasty. I like it, I like it. Me encantó. Te encantó, sabroso. Alejandro's like... it is very good though, guys. Like 75 cents.
Oh, ¿tiene picante? Ah, es picante. Tiene un poco. Ah, ok, ya. Más. A ti está bien, gracias. All right, let's try it out with the picante. So good. ¿Tú bailas chapeta? ¿Cómo se baila eso? No, oh, sin pena. Champeta, ¿cómo es? Champeta. Ese es el baile local de acá, champeta, ¿no? ¿Y ustedes también lo bailan? Sí. A ver, vamos a ver cómo es. Muy bien. Guys, that's a local dance from music from La Costa of Colombia. It's called Champeta. And our lovely lady friends, they made it happen. Big round of applause. Guys, everybody's inviting us for drinks. They're just getting beers and shots. It is pouring, guys, and we're still on the island. We might have to stay. It's caracol. No te asare. Oh my God! There's fireworks. Sorry, everything's happening now. No te asare que todo va más rápido. Aquí estamos un hueco. Ya te preocupado, man. Estamos aquí en. O sea. Pasando la chévere. Cómelo para que vea, cómelo. So guys, it is pouring right now. It's raining like crazy, but everybody's still partying. The party doesn't stop, it continues on. I don't even know I'm gonna take a boat back home.
But that's another problem, don't worry about it. ¿Ah? ¿Cómo es? Hable, 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 hable. ¿Qué sabe? No, no sabe hablar inglés. ¿Y tú sí? Hello. Hello, welcome to Biscote. They speak English over here, guys. Good job. ¿Hablas bien inglés? Yes, yes. Yes, yes, yes. Me la llevo toda. ¿Cuánto es eso? 18. Quédate con los vueltos, gracias, mi hermano. Guys, they're closing down shop. Last call, last call. But I doubt this is the last booth on the island. But just to be sure. Alrighty guys, I just had to go to the toilet. In case you're wondering where you go, I politely asked. Go right out there in the ocean. It's still raining, it's still raining. I just don't want to get the camera wet. I don't care about me getting wet. The world's most populated island. Aquí está el pana que nos va a llevar. Muchas gracias, mi rey. Oh my goodness. Guys, it's been pouring, but the rain just stopped a little bit now. Y esta leyenda aquí ofreció a llevarnos al hotel. Pasan el agua. Sí, por favor. Woo. The thing is, the rains might pick up even more. So, yeah, he suggested that he could take us home, you know. If not, all the fishermen are drinking. Everybody's getting drunk right now. Alejandra's finishing off her beer. Woo. Salud. Cheers. Cheers. And what a time, guys. The world's most densely populated island. Amazing vibes. My regret here is that I didn't stay here. I just found out upon arrival on the island, there's hostels here, so you can actually stay over there. So if you guys come here, I suggest you stay there. As you saw, the people are amazing. La gente increíble, super calidad. Espectacular, de verdad que sí, increíble. Demasiado. Great times, guys. I wish I could just stay there. But with the rains, it is what it is, guys. Anyways, I'm gonna head back to the hostel somewhere, guys. He's aquí hay uno. You guys can stay in that hostel. La gente que viene aquí se puede quedar en ese hostel allá. Sí, también ahí. Y tú, hermano, ¿qué te dedicas acá? Yo, la playa, la pesca, todo. Todo lo que salga ahí. Pues. Lo que salga. Uy, los relámpagos. ¿Y cómo hace para navegar aquí en la oscuridad así? No, bien, ya estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a todo esto ya. Nosotros que sabemos para dónde vamos día y noche. Claro, claro. Vale, pues. He's a legend. It is pitch dark out here, look. Yeah, see the lightning? Oh, we're going. Y cuando pesca en la noche, sale aquí en la oscuridad así. No, llevo mis luces. ¿Ya tus luces? Sí, llevo mi luz. Pero ahorita, bueno, los relámpagos son la luz. Sí, no, llevo mi linterna. Ahora porque como.
Ahora que como estamos aquí cerquita y aquí cerquita, pero cuando saco para ahora yo mis luces. Ya tus luces. Porque no se sabe si de pronto viene alguna lancha allá. Claro. Se evita uno los accidentes. Claro, claro. Wow. So that's life out here, guys. He fishes, he works with the tourism around. His wife works with the tourism. And everything revolves around that here, the water. Venezuela. De Venezuela. Venezolano americano y venezolano. 100%. Yo soy criolla, 100%. Yo tengo mi mezcla y es una vaina. Y tú de acá, toda tu familia de acá, de Islote. Sí. La isla más populada del mundo. All right, guys, we have arrived back at our hostel. Todas las gracias al pan aquí. Coño, hermano, si la gente quiere venir a visitar esta isla o algo así, ¿cómo te pueden contactar? Porque eres legendario. Claro, que vengan con toda confianza a la Santa Cruz del Islote, a las islas. Múcura, Hostal Múcura. ¿Y cómo te contactan a ti? ¿Tienes una página, WhatsApp? No, solamente me llaman. ¿Y tu número cuál es? Ya se lo voy a entregar. Alrighty guys, what a legend. This is everything I have. Esto es todo lo que tengo aquí, hermano. No, tranquilo, para cualquier día. Para ti, esto es para ti, muchas gracias. ¿Este es tu número? Ese es mi número, cualquier día que ustedes me recomienden a mí acá. Claro, ¿cómo es? 322-577-0556. Ariel Castro Acevedo. Ariel Castro, muy bien. Vale. Santa Cruz del Islote. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Una leyenda. Gracias por la calidad. Y un amigo más en la isla. ¿Y cómo lo conocimos? Tú me ofreciste una cervecita, huevo. He offered me a beer. He offered me... Yo tengo que darte un abrazo porque... Gasolina. Muchas gracias. La quiero como mi hermana y usted como mi hermano. Gracias. Y somos hermanos, mano. Hasta la próxima vez que vengamos acá, man. Siempre tengan en cuenta a este hombre que está aquí. Un gran siempre, amigo. Siempre, siempre. Que nunca se lo olvide mi nombre. Y mi apellido, Ariel Castro Acevedo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que pasen bien, y hermano. Y bueno, que vaya con que cuidado. Dale, dale. Feliz noche. Gracias, hermano. Buenas noches. Ya pasó bien mi número yo. Ahí está. Ahí lo grabé. Ahí está todo. El que lo quiera contactar, que lo contacte. Aquí está el mejor. Todo para esta zona. Enseguida envíenmelo a mí, que me acá con mucho gusto. Los atiendo. Mira, muy bien. El barco se llama Niña Amalia. Niña Amalia, la lancha. Vale. Bueno, hasta luego, hermano. Hasta luego, feliz noche. Guys, well, what an amazing experience, what an amazing time. The world's most densely populated island, amazing vibes over there, amazing people. Amazing times, guys. I'm back at my other hostel. My regret is that I didn't stay in that island. I didn't know there was hostels there. I just winged most of the things I do, but you could definitely stay there. The people are amazing. The vibes, such a small place, and everybody's like family. I loved it. ¿Qué pensaste la es? Espectacular. Es como si tú entraras a un sitio y te sintieras en tu hogar, ¿sabes? Uh-huh. Es bien cálido. Toda la gente te va a recibir como en tu casa. Es espectacular, de verdad que no todo el mundo hace eso y hay que reconocerlo y darle su valor. Demasiado. Great time, guys. Yeah, I'm gonna end this video here, guys. That's the world's most densely populated island, Islote, here in La Costa Colombiana. Until the next one.